Siamo con i contadini, con i produttori di banane della cooperativa Apbosma e con il segretario. Ci stanno accompagnando a conoscere il processo dalla coltivazione alla produzione delle banane. Sembrar desde los 0 años. 0 años, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6, 7, 8 meses, producir ya racima. Una vez que produce, cortar. Ya dio fruto. Luego viene el hijo. Hijuelo lo reemplaza a la madre. Y este pasa a ser madre. Hijo pequeño. Reemplazar a este después de haber producido. Siguiendo la Y sigue secuencia. la secuencia, es Esta una es la cadena. cosa más importante. Eso es lo mejor que hay, lo principal. Totalmente Cero, organico, biologico, cero, biodinamico. La pianta claro. di banano è un processo continuo che dura per 30 anni. Loro dicono la nonna, la abuela, la mamma, il figlio, l'ico, il nipote. È un processo continuo. Vive per 8 mesi, produce solamente un casco, non casco, un ceppo di banane, ma o meno 30 kg di banane, e poi muore, viene cortata, viene tagliata e continua a scoppiare, vedi? Questi sono tutti ributti, germogli di piante di banane. I sacchi che vedete in alto servono per proteggerli dagli insetti e dagli aves, dagli uccelli, perché e da una formica che si nutre di banana. Ovviamente tutto questo processo è molto rapido, molto veloce, grazie al terreno, alla pioggia e a questo clima caldo, umido, Subimos, continuo. acomodamos acá la situación. Este es el que le llamamos corbata. Acá sí. No, porque no vaya a venir el humo. Y se le pone este protector, una funda. Un tipo agarramos acá. Sacamos una cinta que es un código. O sea, nos dan una cinta verde, roja, amarilla para saber cuándo está de corte ya. Ya. Y este se le pone acá. Inizia il processo. Viene coperto il fiore. Una ya que está en el fiore, primero el fiore ya. Per proteggerlo dagli insetti e Acá. dagli uccelli. Queste sono le banane che arrivano in Italia. Ovviamente noi le mangiamo gialle, mature. Racimo llega de campo. Llega de campo en garrucha. Tengamos en cuenta con este sistema. Un sistema de cablería. Llega acá a la empacadora, luego soy el encargado de verificar que el racimo esté en óptimas condiciones, ¿no? Vemos grado. ¿Sí? Este es racima 39, lo mínimo que nos requiere el comprador. La ¿Ya? misura. Claro. Entonces, esta calibre está conforme. Pasamos a lo que es lo siguiente. Vemos que la almendra esté en buenas condiciones, ¿no? Verificamos. Entonces, es una almendra consistente que está apta para el mercado internacional. Entonces, verificamos por si acaso tenga mancha o escama, ¿no? Entonces, es una racima que está en muy buenas condiciones para hacer el procedimiento al saneado. Luego desmanamos, sacamos del rack y sacamos manilla por manilla. Le ponemos al encargado, él es el encargado de sanear, de clostear. A ver, procede. Hace el closteo de acuerdo al mercado, de acuerdo al pedido. Aquí lo teníamos. Comenzamos por la parte derecha. Ahí, la izquierda, hay que verlo si está en buenas condiciones. Lo vemos que tiene un estropeo y este estropeo fresco no va. Al Y el otro sanear poquito no va. son tres cortes. El primer corte a la izquierda. El segundo, como vemos que también está estropeado, le sacamos, hacemos otro corte. Segundo y el tercero ya se forma la corona.
que vaya una corona buena. Y este clúster va de 6, que te lo pide el mercado. El resto se va al descarte, como se dice, a un mercado nacional. Prima di essere messe sul mercato europeo vengano controllate qui prima di essere tagliate. La misura, la cosa più importante, è la qualità. Per esempio questa non verrà messa sul mercato europeo perché è leggermente macchiata e verrà ovviamente venduta sul mercato nazionale. Vengono messe a bagno in acqua e cloro per cicatrizzare e per far smettere la fuoriuscita del latte. Devono stare al bagno circa 12 minuti. Adesso vengono messe a bagno con acqua e limone. Il limone serve per non far uscire il latte. Ora inizia il processo di confezionamento. L'etichetta Fair Trade. È una cinta banda che il cliente nos e qui viene messo il limone puro. Claro. Son cicatrizantes para el riesgo de trazabilidad que va a ir en la caja. Ah, como lo está yendo aquí. No, mira, así. Aquí termina los daños. AP Bodman, cuadrilla 4, fecha 17 y mes 12. Y es el código del productor. Cualquier reclamo que tengan nosotros en el extranjero, nosotros ya sabemos qué cuadrilla estuvo trabajando en el día. Y así poder hacer un seguimiento y que las cosas no estén saliendo bien.